Y tras año y medio de investigación salió a la luz un informe de un comité bipartidista del Senado sobre supuestos abusos en procedimientos ginecológicos denunciados por mujeres migrantes en el centro de detención de Irwin en Georgia. Sus alegaciones del 2020 apuntaban al doctor Mahendra Amin, un obstetra y ginecólogo, vea usted por presuntamente realizar histerectomías no autorizadas por las propias detenidas un reporte preocupante que revela que las migrantes detenidas parecen haber sido sometidas a procedimientos ginecológicos excesivos, invasivos y a menudo innecesarios. Además, se indica que ni ICE ni quienes operaban el centro tomaron acciones para revertir esta atención médica que recibían estas mujeres.